Amigos de Entera TV, esta noche me encuentro con un gran artista, él es el señor Armando del estudio Ishwakara. Ishwakara, está muy, muy original el nombre, ¿qué significa el nombre? Bueno, el nombre significa renacer, renacer en zapoteco. Han llegado gentes que me han preguntado si no es japonés, pero no es japonés. La idea precisamente es que las personas puedan recrearse con el arte y la materia con la que trabajan también se convierta en algo nuevo, ¿no? Que es precisamente el renacer, ¿no? Oye, no, pues es que realmente sí es una excelente opción y el día de hoy celebrando el 10º aniversario de este estudio, ¿no? Sí, sí, precisamente estamos celebrando 10 años de sobrevivir en Oaxaca, de sobrevivir y vivir con el arte, ¿no? De conocer a tanta gente, tantos amigos, trabajar la obra, conocer lugares, también, por ejemplo, ahora que está presentándose aquí el Juma, que ha estado con nosotros desde el principio de la galería, precisamente por eso está aquí, porque es muy representativo de nuestras exposiciones. Bueno, pues es que realmente sí es una excelente opción para que la gente que tenga esa inquietud por el querer involucrarse, ¿no?, en esto que tiene que ver con el arte, pues forme parte del estudio. Claro, claro, yo invitaría a todos que en algún momento u otro vinieran, si no es a la Biblioteca Nestrosa, que se encontraran con el arte, ¿no? El arte no solamente lo van a encontrar en las galerías, no solamente lo van a encontrar en los museos. Ayuda mucho que los visiten, pero también pueden hacer el arte, ¿no? Pueden empezar a involucrarse porque el arte nos libera. Excelente, muy bien. Oye, ¿en dónde pueden encontrar, aparte de este lugar en el que ahorita está la exposición? ¿Qué tiempo va a estar aquí y en dónde pueden encontrar? La exposición va a estar aproximadamente un mes aquí en la Biblioteca Nestrosa y el estudio lo van a encontrar en la calle de Consejo Pi 208. Estamos muy cerca del Mercado Sánchez Pascuas, más o menos entre García Vigil y Porfirio Díaz. Entonces ahí estamos generalmente entre semana, cuando quieran darse una vuelta para platicar todas las dudas que tengan sobre cómo hacer una pieza, estamos abiertos, ¿no? Perfecto, voy a ir, voy a hacerme ese reto de hacer arte. Va, conste. No lo vais a olvidar. Claro que no. Pues muchas gracias, un saludo a la cámara y que la gente haga arte. Sí, muchas gracias por participar. Hasta luego. You, baby.